Decir de lo que ocurrió en Jujuy, Andrés, empezamos contigo. Bueno, me parece que es sumamente grave lo que pasó en Jujuy porque siento un precedente de lo que tanto por izquierda como por derecha se viene señalando como una experiencia de laboratorio de lo que será el año 2024. Lo dice Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei, lo dice Miriam Bregman de la izquierda, lo dicen sectores del kirchnerismo, lo dicen desde el PRO, con dos miradas, por supuesto, contrapuestas. Lo que se obtiene desde la derecha es que lo que pasó en Jujuy es lo que va a pasar el año que viene cuando sectores políticos de izquierda y del kirchnerismo se opongan a medidas de ajuste. Y por otro lado, desde la izquierda y el kirchnerismo sostienen que lo que hizo Morales está anticipando lo que va a ser un probable gobierno de Juntos por el Cambio o de Milei el año próximo en nuestro país. Entonces me parece que lo que pasó en Jujuy no es menor. Y lo que está de fondo es la cuestión económica de la producción del litio y otros minerales raros. Y para poder explotar libremente con un 3% de regalías únicamente del litio en esa provincia, en Jujuy, tiene que armar toda una estructura política que implicaba que hubiera mayoría automática en la legislatura de Jujuy, que no hubiera elecciones de medio término, que hubiera persecución a las protestas sociales y en paralelo, al mismo tiempo también, lo que sostenía era que las propiedades de las tierras, ya sean fiscales o ancestrales, sean rápidamente, de un modo express, puedan ser trasladadas. Declaradas de utilidad pública, digamos. Exactamente, lo que se dice, ¿no? Digamos, comúnmente. También digo, políticamente, lo que pasó el 7 de mayo, ¿le daba al gobernador un plafón para hacer? Sí, pero el gobernador pensó que era un cheque en blanco. Sí. Morales pensó que era un cheque en blanco. Y la realidad le demostró que no es así, digamos, porque las manifestaciones de los maestros, docentes y profesores tienen amplia legitimidad, como pasó aquí en Córdoba, sí, como pasó en otra provincia del país. Y en ese plafón, las comunidades de los pueblos originarios también tienen una legitimidad muy fuerte en el norte de nuestro país, en todo el país, por supuesto, pero principalmente en esa región. Entonces, se transformó en un boomerang para Morales, tanto así que tuvo que retroceder en varios puntos de la reforma, quizás no nodales, pero sí retrocedió en algunos puntos, y hoy mismo están cerca de firmar un acuerdo salarial con los docentes, que de ser de los peores docentes pagos del país, pasarían a ser la cuarta provincia mejor paga del país, porque el salario bruto sería de 200.000 pesos, de 37.000 a 200.000 pesos, porque Morales está en una crisis grave donde necesita ceder y además para poder cambiar su imagen a nivel nacional. Más allá de la protesta, la cuestión judicial, es todo un combo que el trasfondo es económico y el control de los recursos naturales de Jujuy. Y detrás de ese trasfondo, que es el litio como principal recurso estratégico, pero otros minerales también, está toda la estructura legal de manejar el Consejo de la Magistratura con una amplia mayoría del oficialismo, en la cuestión judicial, la cuestión de la protesta social. Es todo un combo que se armó con, así como nosotros tenemos el cordobesismo y el partido cordobés, que el peronismo y el radicalismo siempre mantuvieron un mismo modelo, en Jujuy se percibe eso también, ¿no? El peronismo y el radicalismo más tradicional que conviven políticamente con un mismo plan de gobierno. A ver.